Seguidores de Código San Luis, transmitiendo totalmente en vivo desde Carretera Río Verde y Gálvez, donde desafortunadamente hace unos momentos pues le quitan la vida a una persona quien circulaba sobre Gálvez. Ya se encuentran aquí las unidades de la policía, tanto metropolitana como policía de investigación, quienes están acordonando el área donde pues lamentablemente una persona pierde la vida por disparos de arma de fuego. Se habla de que circulaba una persona sobre Gálvez cuando fue alcanzada por sujetos desconocidos quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Ya se encuentra, como comentamos, están en espera de que arriben elementos periciales para poder levantar el cuerpo de la persona que quedó a bordo de esta unidad blanca, una camioneta blanca que se encuentra aquí en este lugar. Esto es en la gasolinera que se encuentra en esta intersección de Carretera Río Verde, como pueden ver, Carretera Río Verde y lo que es José de Gálvez a esta mañana. Aquí la unidad donde lamentablemente se habla de que fue ejecutado a bordo de esta camioneta de color blanco. En el lugar, como comentamos, pues hay mucha gente que vio, o ya que fue en lo que es la gasolinera que se encuentra aquí en Gálvez y Carretera Río Verde. A la hora donde pasan muchos a trabajar, como pueden ver, pues hay mucha influencia vehicular. Y una persona sin vida a bordo de esta unidad de color blanco. Lo que se hace, se puede ver como que es una Kicks de la Nissan. Se habla de que es un sonidero. No se tienen todavía los datos, pero se habla de lo que es un sonidero, el que fue ejecutado a bordo de esta unidad de color blanco. Por lo pronto seguimos transmitiendo desde el lugar. Como comentamos, se encuentran aquí unidades ya de la policía de investigación, así como de la policía estatal. Se dice que venía circulando cuando lo atacaron a balazos. Esto, repetimos, Carretera Río Verde y lo que es José de Gálvez. Una camioneta de color blanco, Nissan, elementos de seguridad. Aquí se encuentra la gasolinera, elementos de seguridad pública, quienes acordonan el área y policía de investigación en el lugar. En un momento más, amigos seguidores de Código San Luis, visiten nuestra página www.códigosanluis para más información y fotografías de estos lamentables hechos que siguen ocurriendo en nuestra capital potosina. Lamentables hechos que suceden. Reiteramos para la gente que nos está viendo, Carretera Río Verde y José Gálvez, una persona sin vida ejecutada a bordo de su camioneta, una camioneta de modelo reciente que fue ejecutado en este lugar. Seguiremos informando. Muy buenos días.